A esta hora, 12:24 minutos del mediodía, establecemos un contacto con nuestra compañera Enmi Ángel. Buenas tardes, Marilyn Barry, te saludo a esta hora desde la sede de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En efecto, información de interés a cargo del primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes a todos los venezolanos y las venezolanas. Buenas tardes a las y a los militantes, amigos, simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer tuvimos la reunión de nuestro partido, donde tomamos algunas decisiones, hicimos algunas propuestas al alto mando político, y hoy queremos desde aquí, desde esta reunión y esta rueda de prensa, anunciarle al país algunas decisiones en el sentido de la estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos estado revisando las propuestas. Ha sido debates de los compañeros y las compañeras de la Dirección Nacional sobre la nueva forma para enfrentar precisamente la nueva época de transición al socialismo, la propuesta del partido para avanzar en esa organización. El presidente dio algunas instrucciones, el alto mando político reunido con él hizo las recomendaciones y al final estas son las decisiones que paso a nombrar. Habíamos hablado que por cada estado íbamos a tener enlaces estadales y que las vicepresidencias iban algunas a ser fusionadas. Hemos estado revisando, ¿verdad? Y cada qué sector reclama. Una de las conclusiones de las reuniones en la sala, en las reuniones nuestras de la Dirección Nacional, es que cada reunión reclama pues el lugar, y cada sector reclama el lugar y la importancia de dentro de la revolución bolivariana. Por ejemplo, mujeres, ¿cómo vamos a dar nosotros el tema de las mujeres, no? Entonces todas son estructuras transversales que apoyan directamente la revolución. Entonces hemos hecho la propuesta al alto mando y voy a pasar a leer las conclusiones, y que a partir de este momento los compañeros y las compañeras que han sido designados asuman las siguientes responsabilidades. Habíamos hablado antes de la vicepresidencia de organización y técnica electoral para fusionarla. Luego de las discusiones se ha concluido que organización tiene un perfil completo con muchísimas tareas que realizar, y allí, que hasta ahora ha estado el compañero Julio León Heredia, la propuesta es que el compañero Pedro Infante, a partir de este momento, asuma esa responsabilidad como vicepresidente de organización del partido. Se ha acordado fusionar la parte comunicacional con la parte electoral. Entonces sería comunicación y asuntos electorales, y estaría al frente el compañero Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. En formación e ideología, esta responsabilidad fundamental para nosotros dentro de la organización, a partir de este momento, las asume el compañero camarada Adán Chávez. Antes estaba allí el compañero Héctor Rodríguez. En comunicación estuvo antes Tania Díaz, que cumplió una extraordinaria labor y que está al frente pues de la UICON en este momento. En mujeres, vicepresidencia de mujeres, al frente hemos propuesto a la compañera Diva Guzmán, que asuma esa responsabilidad dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vicepresidencia para la clase obrera, otra estructura transversal dentro del otro sector transversal dentro de la estructura. Ahí la propuesta es que el compañero Francisco Torrealba asuma y continúa al frente de esa tarea. Los asuntos internacionales del partido, el alto mando político ha decidido
que esa responsabilidad recaiga en la compañera Tania Díaz, para que Tania Díaz asuma todos los asuntos internacionales. Estaba allí hasta hace poco el compañero Adán Chávez. En comunas y movimientos sociales, la propuesta es que el compatriota Jorge Arriaza asuma esa responsabilidad. Comunas y movimientos sociales. En disciplina y ética revolucionaria, la vicepresidencia de disciplina y ética revolucionaria, ahí ha estado hasta ahora el compañero Pedro Carreño, y la propuesta es que Pedro Carreño siga al frente de esa función. Movilización y eventos. Movilización y eventos. Ahí estaba hasta el día de hoy el compañero Pedro Infante, quien en las tareas que llevó adelante uno de esos que es muy difícil, pero extremadamente difícil sustituir, que fue nuestro compañero Darío Vivas. Y Pedro Infante, en el tiempo que estuvo allí, cuando las cosas son verdad, está llegando el señor Pedro Infante, pase adelante y siéntese. Pedro Infante, ¿sabía que ahora es el vicepresidente de organización? ¿Ah? No sabía, entérese pues. Entonces, hasta este momento, Pedro Infante era movilización y evento de nuestro partido, y a partir de este instante lo asume el compañero Naúm Fernández como vicepresidente, movilización y eventos. Luego está la vicepresidencia del Gran Polo Patriótico y Alianzas, o Alianzas y Gran Polo Patriótico. Allí la propuesta es que el compañero Héctor Rodríguez asuma esa responsabilidad a partir de este momento. Esa tarea la llevaba el compañero Eduardo Piñate. Luego vamos, habíamos hecho algunas propuestas, pero al final de crear direcciones de trabajo, pero al final, en verdad, todas las vicepresidencias que hasta ahora han estado funcionando tienen la importancia necesaria para que permanezca, y así lo ha decidido el compañero presidente junto al alto mando político. Entonces tendríamos la vicepresidencia de asuntos regionales y municipales, que estará al frente la compañera Carmen Meléndez. La vicepresidencia de asuntos religiosos, que hasta ahora estuvo José Gregorio Vielma Mora, las asume a partir de este momento Nicolás Ernesto Maduro Guerra. La vicepresidencia de la juventud la asume, como ya es jefa de la juventud de nuestro partido, la compatriota Grecia Colmenares. Además, ella participa en todas las reuniones de la dirección nacional. Misiones y grandes misiones. La propuesta es que esa responsabilidad recaiga, la instrucción es que esa responsabilidad recaiga sobre la compatriota Erika Farías, Erika del Valle Farías, vicepresidenta de Misiones y Grandes Misiones. Para la vicepresidencia de Defensa Integral de la Nación, la instrucción es que Francisco Meliak, que hasta ahora ha estado desempeñando ese cargo, siga desempeñando ese cargo como lo ha venido haciendo hasta a este instante. Finanzas, vicepresidencia de Finanzas del partido, que la compañera Yelixe Santaella continúa al frente de esta responsabilidad. Economía productiva, compañero Jesús Farías, que ha estado allí al frente y anda batallando por toda Venezuela, continúa al frente de esta responsabilidad. Y la vicepresidencia de Asuntos Indígenas, hemos determinado la incorporación de la compañera Clara Vidal para que asuma esa responsabilidad como vicepresidenta de Asuntos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego, los enlaces estadales de nuestro partido, que tendrán una responsabilidad directa y tienen que, bueno, la expresión es así, meterse de cabeza en sus respectivos estados, en la organización del partido. No van a tener mayores tareas distintas a esa, y esa responsabilidad es fundamental. Para el estado Amazonas, compañero Rander Peña,
al frente como enlace del Estado Amazonas. Para el Estado Anzoátegui lo asume el compañero Luis José Marcano como enlace del Estado Anzoátegui. Para el Estado Apure el enlace es Eduardo Piñate, compañero Eduardo Piñate. Para el Estado Aragua, el compañero Ricardo Molina, que los gobernadores de la dirección nacional van a estar al frente de sus respectivos estados dentro de la estructura del partido. Para el Estado Barinas, el alto mando político le ha asignado esta responsabilidad al compañero Jorge Arriaza. Hasta ahora ha estado la compañera Iris Valera, que ha hecho un gran trabajo allí, pero a Iris se le ha asignado una responsabilidad especial que ya le voy a decir. Estado Bolívar, el compañero Alexis Rodríguez Cabello como enlace para el Estado Bolívar. Carabobo, la compañera Robexa Poleo, ya fue enlace para las elecciones, que quedaría al frente. Para el Estado Cojedes, allí la dirección nacional y el alto mando político ha decidido enviar y asignarle esa responsabilidad a la compatriota Iris Valera. Iris lleva esa tarea de organizar en el Estado Cojedes nuestro partido. Sufrimos una derrota en las recientes elecciones y es necesario también allí levantar la estructura. Para Caracas, la responsabilidad depende y estará al mando de la compañera Carmen Meléndez como enlace para Caracas. Para Delta Amacuro, compañero Antonio Galíndez, será el enlace para el Estado del Tamacuro. Para el Estado Guárico, se ha designado el compañero Hubert Roa del Consejo Político. Para el Estado Guárico. Para el Estado Falcón, el compañero Víctor Clark, actual gobernador. Para el Estado La Guaira, José Alejandro Terán. Para el Estado Lara, Francisco Ameliax Horta. Para el Estado Mérida, Jason Guzmán. Para el Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Para el Estado Monagas, Fidel Vázquez. Para el Estado Nueva Esparta, enlace que está en este instante, Vielma Mora, y se ha decidido que José Gregorio Vielma Mora siga en esa responsabilidad. Estado Portuguesa, será esa responsabilidad de la compañera Blanca Ecau. En el Estado Sucre, el compañero Jesús Farías, que ha estado al frente de esa tarea. Para el Estado Táchira, enlace, Freddy Bernal, compañero gobernador. Para el Estado Trujillo, enlace para el Estado Trujillo, compañero Pedro Carreño Escobar. Para el Estado Yaracuy, el compatriota Julio León Heredia, gobernador del Estado. Para el Estado Zulia, la compañera Jacqueline Farías, que ha estado al frente de esa tarea en los últimos días. Y el alto mando político le ha hecho una propuesta al presidente para el buró político y queda estructurado de la siguiente manera: buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tarek El Aizaim, Héctor Rodríguez, Adán Chávez, Carmen Meléndez, Pedro Infante, Diva Guzmán, Naúm Fernández y Francisco Torrealba. Bueno, esa ha sido la después de reuniones con el compañero presidente y el alto mando político, después de reuniones en la dirección nacional, de la evaluación respectiva de las opiniones y las propuestas de cada una de estas reuniones, esta es la nueva estructura organizativa con responsabilidad de compañeros y compañeras en estados, en vicepresidencias sectoriales,
en el buró político y en general en la dirección nacional de nuestro partido, en la conducción del Partido Socialista Unido de Venezuela. A todos los que antes tuvieron una responsabilidad agradecemos profundamente la entrega y el esfuerzo en estos últimos 4 años. Y estos 4 años que vienen tienen que ser de mayor entrega y de mayor dedicación. La ruta es clara. Victoria revolucionaria en cualquier escenario. En el escenario electoral, victoria revolucionaria. En el escenario de la calle, victoria revolucionaria. En el escenario internacional, victoria revolucionaria. Por eso, este grupo de compañeros y compañeras, tenemos una gran responsabilidad ante el país. Una grandísima responsabilidad. Y nuestro trabajo va a ser evaluado diariamente, pues, de acuerdo a los resultados que en cada área nosotros estemos presentando. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo equipo de la estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela a la tarea fundamental, construir el socialismo bolivariano, nuestro socialismo. Si hay alguna pregunta, les agradezco muchísimo. Hola, buenas tardes para todas y todos. Iniciamos la ronda de preguntas con Enni Ángel por Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Dos preguntas básicamente. La primera tiene que ver con la nueva estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿De qué manera este cambio que ha hecho la Tolda Roja va a repercutir el cambio positivo, si se quiere decir, para la nueva era que ha nombrado el presidente Nicolás Maduro Moros, tomando en cuenta además el método del buen gobierno del 1x10? No sé si van a atender también de manera puntual denuncias desde los jefes de calle, de comunidades, sobre algunas irregularidades que tengan allí dentro de los sectores más vulnerables. Además, otra pregunta no relacionada con el tema del día de hoy. La jefa del Comando del Sur declaró recientemente sobre Venezuela y dijo que con suerte se llegará a una solución democrática. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes tomando en cuenta también esta nueva estructura que han hecho el día de hoy? Bueno, gracias. ¿De qué manera? Mira, nosotros una de las cosas que hemos debatido hacia adentro de la dirección nacional y del partido es la propuesta presentada por el presidente Nicolás Maduro de la nueva época de transición al socialismo. Yo le he dicho que la tarea fundamental de este nuevo equipo de trabajo tiene que ver con la construcción de nuestro socialismo. En esa época, nueva época de transición al socialismo, el compañero presidente ha lanzado la guía metodológica de seis líneas fundamentales y cómo enfrentarla. Y ha hecho una propuesta, el 1x10, visitar las salas situacionales, a instalarse responsablemente en las salas situacionales. El buen gobierno no solo tiene que ver con el gobierno, el buen gobierno tiene que ver con la revolución bolivariana, con las respuestas que nosotros le damos a nuestro pueblo en todos los sentidos. Y hemos dado instrucciones, por ejemplo, ahí llega a la sala situacional del Estado X una información que tiene que ver con un problema en el ambulatorio que está en la calle Rivas de la urbanización o del barrio 23 de enero. Bueno, nosotros tenemos la estructura dentro del partido que comprende al jefe de calle de la calle Rivas, al jefe de comunidad del 23 de enero y también a la VC, que es el centro electoral más cercano. Esas personas deben ser informadas de inmediato cuando se presente una situación de esta. Y los primeros y las primeras que deben estar allí, junto al pueblo, acompañando en sus reclamos justos, que sabemos que son reclamos justos, es la dirección política de cada nivel del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros esto lo asumimos como una tarea revolucionaria. Las tareas revolucionarias tienen que ver con la esencia de la revolución. No debamos dejar pasar esto a ver quién lo hace. Lo vamos a hacer nosotros porque quienes pueden hacerlo somos nosotros mismos. Es una tarea fundamental esto de la nueva estructura para avanzar en ese sentido. El Partido Socialista Unido de Venezuela entiende los cambios, que no solo en Venezuela se están dando, sino en el mundo entero.
La pandemia cambió al mundo entero, la cambió. Las redes digitales de comunicación son otra cosa, la inmediatez está en cualquier actividad. Cuando tú ves que una comunidad del sector, ese mismo sector, llama y escribe por la el +58 de Ben App o pasa la novedad por el sistema Patria, inmediatamente recibe respuesta. Yo debo recordar que cuando nosotros llegamos aquí en la Revolución Bolivariana, la vía de comunicación era una cartica. Sí había la suerte que alguien la agarrara. Y recuerdo perfectamente en aquel momento que de cada 10 casos, porque yo era ministro del despacho buena parte de ese tiempo, de cada 10 casos recibidos en el Palacio Miraflores, 8 eran de salud. Lo recuerdo perfectamente. Y debíamos llevar una respuesta, pero era por vía de cartica, ¿eh? Cuando el comandante Chávez llamaba a alguien a su teléfono, a esa persona, lo primero era que no creía que era el comandante Chávez, que le estaba llamando. Ocurre, ¿ves? ¿No? Como estaba llamando Chávez, le decía, soy yo, soy Hugo. Luego, con la conexión, pues, que como hemos venido avanzando, se pensó en aquello de Chávez Candanga, recuerden. Chávez Candanga creo que fue el 2010, ¿verdad? Sí, 2010, y se creó Chávez Candanga, una avalancha, fue el primer intento digital. Bueno, ahora la persona no solo va a tener esa posibilidad, sino que va a tener la respuesta. Ayer una compañera preguntaba sobre la segunda llamada, es que la segunda llamada es obligatoria, y probablemente la tercera. En el chequeo que se hace, ayer estuvimos revisando, junto con el compañero presidente, la eficiencia de esta tarea del 1x10. Con respuesta por los sectores priorizados, sectores de educación, el sector de salud y agua, que son las tres priorizadas. No quiere decir que no se atienden las otras. Cada uno de los responsables tiene una estadística, cuántos se han atendido, cómo se han atendido. ¿Hay alguna falla? Claro que va a haber una falla, estamos arreglando. Pero para eso es que el partido debe incorporarse y este equipo debe incorporarse. Los enlaces estadales tienen su tarea inmediata ya, que la habíamos hablado precisamente ayer en la reunión de un despliegue nacional y no quisimos poner los nombres ayer porque estamos esperando que se designaran los enlaces estadales. Con respecto a lo que dice la señora del Comando Sur, eso es una obsesión de los Estados Unidos con Venezuela. La democracia que ellos entienden es designar como presidente de Narnia un tipo que jamás fue a una elección presidencial. Y lo aceptan ellos y lo reconocen. Mientras eso ocurre, países que reconocían a ese presidente de Narnia, vienen sus embajadores de Venezuela y ¿sabe quién lo recibe? Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Si esos mismos jefes, esta señora del Comando Sur, si necesitan petróleo, ¿con quién hablan? ¿Con Narnia? No. Tienen que venir a hablar aquí con Nicolás Maduro Moro, que es quien dirige el Estado venezolano. ¿Les duela a ellos o no les duela? Votó un pueblo entero por él. Electo por, bueno, hace poco, el 20 de mayo, se cumplió un año más de la elección, y los años pasan muy rápido, pero fue una elección de nuestro pueblo. Eso es una casi que una cuestión enferma de los Estados Unidos contra Venezuela. Y todo tiene que ver porque este pueblo, rebelde como ha sido siempre, este gobierno rebelde como ha sido desde que llegó el comandante Chávez, no se arrodilla ante el imperialismo norteamericano. Nosotros hemos dicho con toda la humildad del mundo que nosotros somos libres, queremos ser libres. Estados Unidos no entiende de libertad. Estados Unidos entiende de opresión, de persecuciones, de sanciones, de bloqueos para imponer, de garrotazos, de golpes de Estado para imponer sus decisiones. Nosotros nos hemos mantenido, no peleamos con nadie, no queremos pelear con nadie, solo exigimos el respeto que nosotros le damos al resto de los gobiernos. La señora del Comando Sur quedan muy mal,
todos ellos cada vez que declaran, ¿ves? Porque ellos asumen que nosotros nos vamos a sentar en una mesa de diálogo, es para decirle, preguntarle, mira, ¿y cuándo les entregamos? Dime a quién y cuándo les entregamos. Eso no existe. Eso no existe. Bájense de esa nube, eso no existe. Aquí quienes tienen que pedir más perdón a este país son los sectores opositores de Estados Unidos, que tanto daño le han hecho a nuestro país. No, nosotros no vamos a una mesa de negociación como dice, a pedir cacao. El presidente lo ha dicho, no le pedimos cacao a nadie. A nadie. No se discute nuestra soberanía, no se discute nuestra independencia, no se discute el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a tomar sus propias decisiones, basadas aquí, en esta Constitución. Quedan muy mal estos señores que tienen altos cargos y hablan y hablan y hablan y al final lo que están diciendo es mentira. O son sus deseos personales, es la obsesión de ellos contra Venezuela. Gracias. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKE Mundial. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisandro. Queríamos consultarle sobre dos cosas. En primer lugar, el sábado pasado, un dirigente de la extrema derecha venezolana pedía, concretamente Juan Pablo Guanipa, pedía que el próximo presidente que fuera electo en Colombia continuara con la política de desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, tomando en cuenta que este sector es el mismo que está pidiendo que regrese el diálogo a México. ¿Cómo valora usted estas declaraciones en este momento? También enlazándolo con que el hecho de que hay un sector de la oposición venezolana que hace vida en la Asamblea Nacional que no está de acuerdo con que este diálogo con este sector extremista se realice en México, pues ellos consideran que no hay situaciones de persecuciones a estos dirigentes derechistas para que el diálogo no se haga en Venezuela. Esa sería una pregunta. La otra pregunta tiene que ver con el hecho de que hoy se discute en la Asamblea Nacional la ley de reforma de la ley del sistema judicial. Usted como presidente de la Comisión Presidencial para la reforma de este sistema de justicia en el país, ¿cómo considera usted que ha sido hasta ahora el proceso de desarrollo para esta reforma y si esta nueva ley contribuiría a que conjuntamente con la reinstitucionalización de los otros poderes del Estado, de una vez por todas se haga justicia contra aquellos sectores que han atacado al país y sobre los cuales muchos venezolanos piden que se haga justicia? Gracias, Lisandro. Bueno, señor Guanipa tiene todo el derecho y además la angustia de pedir que quien gane en Colombia continúe con la misma posición que hasta ahora ha mantenido su socio, el narcogobierno colombiano. Tiene mucha razón, porque ellos destrozaron Monómeros. Imagínate que llegue un presidente a Colombia y diga, vamos a investigar lo que ocurre en Monómeros. Toda la gente de la oposición que está en Colombia tendría que salir corriendo. No podrían quedarse en Colombia si hay una investigación seria sobre lo que ocurre en Monómeros. Esa es la angustia que ellos tienen, ¿ves? Cuando uno escucha que los dos candidatos que van a la segunda vuelta en Colombia para la elección presidencial dicen que van a reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela, se entiende esta angustia de estos señores que se dedicaron, bueno, a destrozar una industria tan importante como es Monómero. Pero además, los becados en Colombia van a tener que buscar otro lugar, ¿ves? Porque se les acaba esa facilidad que le ha presentado el narcogobierno colombiano que hasta ahora ha dirigido ese país. Es una angustia propia. Es como pensemos que en Estados Unidos fuese a ganar alguien distinto al estatus normal que ocurre en Estados Unidos. Estarían muy preocupados ellos, muy preocupados. Imagínate que alguien en Estados Unidos diga, va su campaña y diga que vamos a reanudar las relaciones con Venezuela. Los que están allí sentirían que se les acaban los negocios. De que este señor diga eso no nos extraña, ¿verdad? Tiene hasta derecho de sentirse angustiado, pues se le acaba
su gallinita de los huevos de oro. Y básicamente este partido es uno de los responsables de la destrucción de Monómero. Este partido tiene allá, tuvo a Tomás Guanipa instalado allá como embajador de Narnia, que hasta sus fiestas personales se pagaban desde Monómeros. Ha tenido al asesino Julio Borges allá en Colombia instalado, viviendo de lo que producía Monómeros, como reyes. Bueno, imagínate que llegue un presidente en Colombia y diga, vamos a investigar el caso Monómero. No queda ninguno. Entonces dirán que lo están persiguiendo en Colombia. Porque ellos básicamente están huyendo de Venezuela por pillo. Por pillo. Con respecto a la ley que vamos a presentar en la Asamblea Nacional, bueno, está en consonancia con lo que se ha venido anunciando y se ha venido haciendo la revolución del sistema judicial. Esta ley del sistema de justicia en Venezuela tiene que ver precisamente con eso, con el todo. No solo con un tribunal, porque tú puedes cambiar y poner los nombres que quieras, pero si el todo no está bien encadenado, los resultados van a ser los mismos. Y la gente va a chocar, con sus buenos deseos van a chocar con lo que está en las leyes. Bueno, esta es una ley que nosotros presentamos cuando hicimos la primera comparecencia allí en la Asamblea Nacional como necesaria para su reforma, pero no es solo ella, es por ejemplo el código ética del juez estaría pendiente, que la vamos a introducir en las próximas sesiones, y otras leyes, por ejemplo, la ley de la inspectoría de los tribunales, eso se le ha dado un rango, ha sido nombrada por la Asamblea Nacional, o de la Escuela de la Magistratura, deben tener sus propias leyes para ir avanzando en todo el sistema de justicia. El sistema de justicia, tú sabes que no solo incluye a los jueces, incluye al Ministerio Público, incluye a la defensa pública, incluye a los organismos de investigación. Es el sistema. Vamos ahora por el sistema. Y cuando el presidente Nicolás Maduro nos dio en Consejo de Estado, cumpliendo las atribuciones que le corresponden como jefe de Estado, según esta Constitución, nos dio esa tarea, nosotros hemos ido sin hacer bulla, porque fue una de las cosas que le dijimos a la gente nuestra que está trabajando con nosotros allí, que esto lo vamos a hacer sin hacer bulla, pero lo vamos a hacer. Y hoy día nosotros podemos decir que hemos avanzado muchísimo. Con la aprobación de esta ley avanzaremos mucho más. Y con las próximas leyes que vamos a presentar ante la Asamblea Nacional, estaríamos dándole la vuelta completa a la propuesta de una verdadera revolución en el sistema de justicia en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanos y hermanas del Partido Socialista Unido de Venezuela, estos nombres que hemos anunciado hoy al país, a partir de este instante asumen... Perdón, no había nombrado que ya el que había asumido una responsabilidad era el compañero Fidel Vázquez, que ya era, o es, mejor dicho, secretario de la presidencia del partido. Y este que está aquí, que también había asumido una responsabilidad dentro del partido. Nosotros nos sentimos, estoy seguro que es lo que siente este colectivo que está aquí. Somos un colectivo de fuerzas chavistas, de fuerzas revolucionarias, a la orden de nuestro pueblo, a la orden del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido creado y fundado por el comandante Hugo Chávez Frías, esencia, guía y faro de la revolución bolivariana. Por eso hoy nos sentimos orgullosos, dentro de lo que cabe esa palabra, orgullosos por la misión que nos están encomendando, y seguro estoy que la cumpliremos con altas calificaciones. Compañeros y compañeras del equipo, bienvenidos a esta tarea. Hermanos y hermanas de Venezuela, estamos a la orden de ustedes. Muchísimas gracias y estamos seguros que pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Venceremos! Agradecemos las declaraciones del primer vicepresidente
del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien ha informado sobre la nueva estructura de la Tolda Roja, ha dado instrucciones para el despliegue de todos los cuadros políticos a trabajar bajo el método del buen gobierno del 1x10, la nueva información, son las nuevas instrucciones políticas que ha dado el primer vicepresidente para resolver los problemas y fortalecer este nuevo método del buen gobierno instruido por el presidente Nicolás Maduro Moros. Con esta información despedimos este contacto. Adelante.